doctor Clemente Terrero. Adelante. Muchas gracias, ingeniero, por darnos la oportunidad de estar con usted aquí en este momento. Realmente hemos quedado bastante maravillados con su exposición y la manera en cómo realmente expresa y expone los conocimientos con bastante sencillez y que llega precisamente a la masa popular. Me toca hablar sobre la situación del sistema de salud, de la salud de la República Dominicana, pero en vista de que usted hizo una introducción con relación a Robert Rick Cabral y yo soy el director de ese hospital, quisiera comenzar por ahí para decirle que nosotros escribimos la historia del hospital Robert Rick Cabral, escribimos un libro, se llama La historia del hospital Robert Rick Cabral, que se fundó el 15 de agosto. Antes, cuando nosotros llegamos allá al hospital, nos decían que el hospital se había fundado el 16 de agosto y nosotros nos caía como un poco chocante porque el 16 de agosto es cuando el presidente va al Congreso y entonces no puede ocurrir esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, buscando, analizando, precisamente encontramos en la Biblioteca Nacional que el hospital Robert Rick Cabral fue fundado el 15 de agosto. ¿Con qué nombre? De 1956, con el nombre de Angelita, la hija de Trujillo. Y posterior a la muerte de Trujillo, se le puso Hospital María Trinidad Sánchez. Y posteriormente, entonces, creo que Donald Rick, en nombre de su hermano, pero por intermedio le pregunté a CNN, que no me recordaba, el presidente de la AMD de ese momento sugirió que se le pusiera el nombre de hospital Robert Rick Cabral, antitrujillista. Yo Librosa, exactamente. Y él llevó esa propuesta al Congreso y obviamente como Donald Reed era miembro del Consejo de Estado, le pusieron el nombre de hospital Robert Rick Cabral. Pero la historia del hospital va mucho más allá, porque el hospital nació, era un hospital pediátrico, pero nació como hospital pediátrico manejado por médicos generales, porque no había pediatra en la República Dominicana. Claro, pero en lo que había sido el Hotel Colombia. Sí, en esa área. Y hay contradicciones con relación a eso. Unos dicen que fue en base a un hotel y otros dicen que Trujillo lo hizo expresamente un hospital, pero que debido a que tenía que recibir los invitados, pues habilitó ese hospital que lo había construido con esos fines. Pero le dio nombre, porque pero él tuvo. Sí, le dio nombre, exacto. Sí, claro, le dio nombre, entonces exacto. Había sido un hotel. Sí, exacto, fue un hotel, exactamente. Y la historia abarca lo que fue todo el desarrollo del hospital hasta la construcción precisamente de la residencia de pediatría, que de ahí comenzaron a formarse los pediatras en la República Dominicana en 1956, y es el hospital que ha llenado el país de pediatras y de otras escuelas que han surgido de pediatría en la República Dominicana, como es el caso de Los Minas, como es el caso del Hospital Arturo Grullón en Santiago. Con relación a la parte de la salud, usted habló de grandes situaciones, cuatro grandes situaciones que han ocurrido en la República Dominicana, que han impactado el país en todo lo que tiene que ver con su desarrollo y todo lo que tiene que ver con los beneficios o perjuicios que se le ha traído a la población dominicana, y habló de las ARS y habló también de las pensiones. En una ocasión, en la Biblia narra que a Jesús, tratando de agarrarlo en un momento dado con relación a los impuestos, se le preguntó sobre ¿cuál era su opinión con relación a eso? Él dijo la siguiente palabra: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese sentido, nosotros queremos decir que la salud es un bien del pueblo dominicano, es un bien social, es algo que tiene que ser administrado y garantizado por el Estado dominicano. La salud no puede pasar al sector privado, y eso precisamente con la ley de seguridad social, la 8701, lo que se hizo fue entregarle al sector privado la salud de la República Dominicana, y nunca va a haber una adecuada salud para la población dominicana
mientras esta esté en manos del sector privado. ¿Por qué que el sector privado lo que busca es lucro? Y entonces el lucro no favorece a la salud. Tiene que ser garantizado por el Estado para que el pueblo dominicano tenga salud. Y eso es una demostración. Eso que usted dice está confirmado en que usted pudiera decir, tal vez, el país que tiene el mejor servicio de salud es Estados Unidos, porque es el más rico. No es así. El que tiene el mejor servicio de salud es Portugal, y en segundo lugar España, que tienen el mejor sistema de salud obvio, servido por la seguridad social, claro, porque está socializada la medicina. Y usted pudiera decir que en Estados Unidos la medicina es mejor que en Gran Bretaña. No, Gran Bretaña es el primer país capitalista del mundo. El más grande es Estados Unidos. Sin embargo, la medicina está socializada, claro, en Gran Bretaña. Han querido privatizarla, pero no han podido. Han privatizado parte, pero todavía está socializada. Un médico en Gran Bretaña tiene un salario promedio que no excede mucho de un salario promedio nacional. ¿Por qué? Pero en Estados Unidos, los médicos en determinadas áreas y determinados hospitales y centros, nada más por definición, es médico, pues es rico. Entonces, la salud no puede ser un commodity ni un servicio si vamos todavía a continuar situando al hombre en el centro del proceso de desarrollo. Ahora, si quitamos al hombre, como quiere el neoliberalismo, para colocar la empresa, su ganancia y el robot, el hombre que se vaya al carajo. Pero ahora, ¿queremos eso? No. Roboticemos el mundo, entonces. Eso es. No, y roboticemos a Dios. También. Exacto. Porque eso es. Eso es como el tema de los feminicidios. Nosotros un día vamos a hacer un programa aquí. Es que el mundo que tenemos, las religiones principales, dicen que Dios creó al hombre y que como una cuestión secundaria a la mujer. Pero en todos esos libros dicen que el dueño, casi dueño de la mujer, es el hombre. Entonces ahora en la modernidad la mujer se empodera de sus libertades, pero seguimos con los mismos dioses diciendo las mismas cosas. ¿Cómo modificamos ahora todos esos libros religiosos para quitar de la Biblia eso de que el hombre sea el dueño de la mujer, que podía hasta la sociedad apedrearla solo porque hubiera sido adúltera? Óigase, es un entresijo, un cruce de contradicciones que hay que saber sortearla, porque sí, censuramos al hombre, y hay que censurarlo por la violencia contra la mujer, con todo eso. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso que dicen los dioses, que así fue que crearon estos seres y esas religiones que tienen los mismos libros diciendo las mismas cosas? ¿Quién es que tiene que cambiar realmente? Oiga, es una cosa que tenemos que saber dirigir lo que tenemos en mano para no perder el juicio. Sí, continuando con mi exposición en ese sentido, por ejemplo, el sector privado en esto que estamos diciendo, la privatización de la salud, las ARS lo que buscan es beneficio. ¿Cómo uno va a creer que una entidad que lo que busque sea beneficio va a garantizar la salud? Nunca, porque lo que más le conviene es dar menos salud, invertir menos en la salud para poder tener más ganancias. Y si usted invierte cada vez menos en la salud, hay menos salud. Yo estaba. Entonces, eso es una lógica sencilla. Me ha dado alguna enfermedad, y cuando yo estoy en el hospital o en la clínica, que casi siempre por la amistad que tengo con Rafael Mena. Yo lo he visto allá. Sí, que yo siempre. Eso es mío. Donde dan el mejor servicio. Eso es mío. Todo es médico. Y yo ahí, acostado pensando, ¿cuánto se va a ganar la ARSS de mí?
hospitalización, cuánto se va a ganar con mi medicamento, cuánto se va a ganar con lo que me cobran los médicos. Oiga, eso es horripilante. Y que el Estado sea el que... Eso lo hizo Leonel Fernández, porque la ley de seguridad social no era así. No, era más humana la otra. No, no, yo quiero que ustedes lo digan por ahí, porque usted lo dice muy lejos y la gente no lo oye, presidente. Hubieron varios proyectos, pero esa que se aprobó era la menos humana de todas. Hubieron otro proyecto más humano. La más humana de todas. Sí. Inclusive se tomaban muchos elementos de la salud europea, sobre todo claro, la española. Porque las Naciones Unidas nos envió carta a nosotros al Congreso felicitándonos por esa ley. Quien hizo toda esa reforma fue en el 2006, fuera de la ley, para entregarle esto a las ARS y a las AFP, fue esas resoluciones apoyadas por Palacio en todos esos consejos de la CISARIL, del Consejo Nacional de la Salud, todo eso, que eso puede impugnarse ante los tribunales. Sí, con todo eso, con el apogeo del neoliberalismo, ¿verdad? Y aprovecharon ese apogeo y esa fuerza que había en ese momento e impusieron todo ese mamotreto de sistema de salud que tenemos en la República Dominicana, donde la población dominicana, donde los médicos, donde los hospitales no reciben el beneficio que debieran recibir de la distribución de lo que se invierte en salud. Porque aquí, por ejemplo, la población dominicana recibe menos salud, menos inversión en salud y menos salud. Los médicos también recibimos la misma situación, cobramos menos, nos pagan menos, los hospitales también se les paga menos, porque todo un sedazo. Por ejemplo, yo como médico privado no veo ningún, no estoy afiliado a ninguna ARS porque no me voy a dejar explotar, que me maten. ¿Eh? ¿No? Entonces, esa situación creo que en su momento debe tratarse de buscarse una solución para que haya más salud en la República Dominicana, porque de lo contrario es un sueño, es una quimera. Nunca va a haber salud en la República Dominicana mientras prevalezca la situación actual que hay en la República Dominicana, de que precisamente se le ha entregado en manos del sector privado la salud, el negocio de la salud. Pero bueno, fue eso lo que ustedes fueron con su protesta a llevar al Palacio Nacional.